Jarvis and Swapley. Nuestros connacionales son víctimas de xenofobia, esclavitud, violencia y muerte por parte del gobierno trinitense, quienes nos consideran una amenaza y omiten los mecanismos de protección para que los migrantes venezolanos que son desplazados de nuestro país a consecuencia de la gravísima crisis económica y social que han sido derivadas por las políticas socialistas impuestas en el país o quienes hoy usurpan el poder. Estas acciones dejan claro que el gobierno de Trinidad y Tobago tiene las manos manchadas de sangre. Todo esto constituye un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos y demuestran que en ese país seguirán esas prácticas. Ante esta situación, exigimos el cese de las agresiones contra los venezolanos y la aplicación de la justicia internacional contra los asesinos del niño Yaelvis Santoyo y contra todos los responsables de las arbitrariedades cometidas. Además, exigimos que sean otorgadas medidas de protección humanitaria internacional para todos los migrantes venezolanos que ingresan a ese país. Trinidad y Tobago viola los derechos humanos. Debemos elevar la voz. El primer ministro de ese país tiene las manos manchadas de sangre y le ha declarado la guerra a los venezolanos.